José María Lasalle i Ferran Mascarell. Bona nit a tots dos. Què tal? Bona nit, endavant. Senyor Mascarell, bona nit, endavant. Vostè, senyor Mascarell, és independentista. Sí. Sí. Vostè, senyor Lasalle, no ho és. No. De fet, ha format part dels governs de Rajoy. Siete años, he sido secretario de Estado, sí. Però tot i així tenen una bona relació, vostès. Sí, amb ell jo l'he pogut explicar sempre perquè els catalans volem la independència i sempre he respectat les idees i els comentaris. Ho hem pogut fer des de l'any 2012. És de les primeres persones del Partit Popular que cap a l'any 2012 vam començar a parlar amb aquests termes. Jo li deia, a Catalunya s'està produint una mutació política, Catalunya serà independent, s'està creant un moviment social afavorable a la independència per raons que intentava explicar-li, i bé, ho hem pogut parlar sempre des de la discrepància, evidentment. Ell no és precisament independentista i les polítiques que ha participat en aquests anys no han sigut especialment favorables al procés polític català, però en canvi n'hem pogut parlar des del respecte. Tan difícil és que parlin els partits, senyor Lasalle, els responsables polítics, perquè al final això afecta els ciutadans. Hombre, yo creo que sí, desgraciadamente el nivel de conflictividad que vive la política, tanto en Cataluña como en el resto de España, hace muy compleja la capacidad para poder dialogar. El nivel de emocionalidad, de turbidez que acompaña los discursos políticos de todos. Yo he estado 7 años como secretario de Estado y he estado en política hasta ahora. Ahora ya volveré a mi vida académica y creo que es un balance que está sobre la mesa. Ha habido una progresiva pérdida de la capacidad de diálogo en los últimos 10-15 años en este país. Vostè ha parlat d'empat catastròfic a Catalunya. Què vol dir amb això? Estem en aquesta situació ara d'empat catastròfic? Bueno, yo creo que hay una... El concepto de empate catastrófico lo tomo de... Es una expresión que maneja la terminología populista desde un punto de vista académico y quiere reflejar el momento en el que hay un conflicto en el que una sociedad se divide por dos. Y es imposible la capacidad de diálogo entre las dos partes que integran la sociedad. Y eso se resuelve sobre la base de qué, sobre la base del conflicto permanente. Y en ese escenario es un empate catastrófico, es una terminología que viene de Gramsci y que está planteando evidentemente la incapacidad para poder resolver el conflicto porque el diálogo no es posible. En ese sentido, creo que de alguna manera, y lo publiqué en un artículo en El País, vivimos un escenario de empate catastrófico, sí. També ha criticat molt el 155. Bueno, yo, vamos a ver, creo que el artículo 155 fue un instrumento operativo de restablecimiento de una legalidad que fue rota. Nada más que eso. No tiene por qué ser un instrumento de recentralización ni de construcción de un nacionalismo español que recorte competencias, porque esa no es la finalidad constitucional. ¿Y es el que ha pasat? ¿S'ha aplicat malament el 155 o s'ha interpretat malament? Yo creo que se interpretó de una manera concisa, por un plazo temporal limitado, y no se fue más allá de lo que otros reclamaban en Madrid, en los medios de comunicación, o, por ejemplo, otros partidos políticos que fueron defensores de hacer permanecer la vigencia del artículo 155 y también ir de una manera mucho más intensa en el planteamiento que ese artículo prevé. Senyor Mascarell, aquest empat catastròfic que ens definia ara el senyor Lasalle té solució? D'entrada no estic d'acord amb la idea d'empat catastròfic, per molt gramscià que sigui, perquè crec que no és exactament així. És a dir, jo diria que l'empat és el que s'ha buscat des de l'Estat justament per poder tenir una línia d'actuació a Catalunya fonamentada amb la idea que aquí estàvem dividits per dos. Però els empats es trenquen d'una manera molt senzilla, que és aplicant el mètode democràtic. Si l'any 2012-2013 es hagués permès que Catalunya fes un debat polític i alhora, a través d'un referèndum pactat, la gent hagués pogut, la ciutadania hagués pogut explicar, raonar i acordar què és el que volia fer, aquest empat avui no es donaria. La divisió de la societat catalana, aquesta que tant es preconitza des del Partit Popular, des de Ciudadanos i demés, no seria vigent. Per tant, això ha sigut una estratègia política des de Madrid. Jo recordo una conversa amb en José María, devia ser el gener del 2016, on ell, aquests comentaris que ens anaven fent, em anava explicant de quina manera la judicialització radicalitzaria, creien ells, el sobiranisme català,
i de quina manera aquesta radicalització disminuiria el perímetre del sobiranisme i dividiria la societat en dos. No? Per tant, diguem-ne, des del 2016 això està vigent. No? Per tant, no, jo no hi crec amb aquest empat. L'empat es trenca amb democràcia. Fem acordat un referèndum d'aquí 4 dies i s'acaba la divisió. No lo sé, no tengo instrumento. Creo que es un contrafactual que no es capaz de explicar realmente lo que está sucediendo en estos momentos en la sociedad catalana. Yo creo que hay una división radical, hay un empate entre dos sensibilidades que están claramente confrontadas. Y hace un año, yo lo he escrito también en el País, hace un año fracasó la política. Y cuando fracasa la política, fracasa la capacidad para negociar, porque la política, si se caracteriza por algo, es precisamente por la posibilidad de negociar. Y cuando fracasa la política, que es un poco lo que comentaba ahora Ferran de los comentarios que intercambiábamos hace tiempo, cuando fracasa la política y entra la legalidad, el margen para poder negociar con la legalidad de por medio es prácticamente nulo. ¿Por qué? Pues porque la legalidad es positivista, maneja una objetividad normativa que uno no puede salvar y la política se queda estrangulada en su capacidad de negociación. Y si luego además quienes protagonizan el debate político están claramente emocionalizados, que es lo que pasa no solamente en Cataluña o en el resto de España, en Francia, en la mayor parte de los países europeos, producto de corrientes profundas como son las del populismo, hace que la capacidad para poder templar, analizar las cosas con una cierta distancia, sentarse respetando la alteridad, se haga prácticamente imposible. Y yo creo que lo que necesitamos, por desgracia, a pesar de problemas puntuales en el conflicto que todos conocemos, es tiempo para poder recuperar una normalidad que en estos momentos no se produce. Per tant, la solució per on passa? Per donar-li temps, per deixar que passin els mesos, els anys, fins i tot? No lo sé. Realmente, yo ya hablo desde fuera de la política. Creo que cuando uno necesita tomar decisiones en su vida profundas, necesita tomarse tiempo. Acompaña en nuestra vida doméstica, en nuestra vida familiar, entre nuestras amistades, en las relaciones con otras personas. Cuando hay un conflicto importante, incluso un conflicto laboral, todos pedimos tiempo. Pedimos tiempo para meditar las cosas, para pensarlas, para razonarlas, para poner una cierta distancia sobre la realidad. Y creo que en estos momentos, en la política catalana, pero también en la política española, falta esa capacidad de mesura, de moderación, de análisis, de distancia, lo que en Cataluña se ha denominado de una manera muy precisa como el seny, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más necesita en estos momentos el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española. Falta seny, señor Mascarell. Sí, però jo acostumo a dir, jo visc una part del meu temps a Madrid, jo acostumo a dir a Madrid que a Madrid falta seny. Per què? Bé, essencialment perquè el poble català des de l'any 2010 ve manifestant una determinada voluntat. És una voluntat que s'expressa molt radicalment a partir, crec recordar, que era del juny del 2010 quan es fa la primera gran manifestació després de la sentència del Tribunal Constitucional. Des del 2010 fins ara, la seqüència ha sigut sempre d'un contínuum de voluntat expressiva per part del poble català a favor d'un referèndum o d'alguna fórmula que es va materialitzar l'1 d'octubre sense consentiment, es va materialitzar i que ara té una sortida possible, que és el referèndum pactat. Han sigut 8 anys. Qui mesura el temps necessari? Bé, segurament des de Madrid es diu el Estado. Bé, des de Catalunya nosaltres diem, bé, el temps el mesura la societat, la gent, finalment això és un imperatiu democràtic essencial. A qui hem d'escoltar? A la nació o a l'Estat? Bé, hem d'escoltar essencialment a la nació, hem d'escoltar a la gent, a la ciutadania. Això és un principi bàsic des de la Revolució Francesa. Per tant, qui és el que determina el temps necessari? Bé, a Madrid diuen que l'Estat, jo dic des d'aquí, o crec que nosaltres diem des d'aquí, que bé, la gent a Catalunya de seny en té i n'ha tingut molt. Fa 8 anys que espera una fórmula democràtica per resoldre un problema polític que no s'hauria produït en la mesura que s'hagués donat la veu a la gent. Bé, per tant, per mi aquest és el problema fonamental. Qui determina el temps necessari? Jo dic, evidentment, amb tot el seny i amb tota la mesura, el poble de Catalunya, que és qui té el problema polític essencial, no? Amb l'Estat, té un problema seriós amb l'Estat. Un problema derivat, doncs, d'algunes coses que ni la llibertat, ni la justícia, ni la prosperitat, ni el benestar, estan ben resolts per l'Estat espanyol. Què hem de seguir esperant? Més injustícia, més falta de llibertat,
menys capacitat de crear riquesa i, per tant, de prosperitat, menys capacitat de benestar, quant de temps hem d'esperar? Això no, aquest és el debat, al meu entendre. Això seria populisme, senyor Lasalle? Bueno, no vull adjetivar-lo. Porque, però vostè és un expert en populismes. Bueno, però el populisme... Per què populisme? No, el populisme, acabo d'entendre el per què. No, no, jo no estoy, no, no, estoy diciendo que, no estoy diciendo que Ferran esté planteando un argumento populista. Creo que forma parte del relato que se ha construido en el entorno soberanista para tratar de explicar lo sucedido en los últimos años y especialmente de septiembre del año pasado a hoy, ¿no? Y yo tengo una discrepancia absoluta con ese planteamiento porque creo que no se corresponde con la realidad por una sencilla razón, porque hay un factor determinante en el planteamiento de un escenario de referéndum para Cataluña y es siempre la necesidad del respeto de la legalidad vigente. Y la legalidad vigente tiene unos marcos de planteamiento, de reformas, de cambios, que requieren muchos más interlocutores de los que tú has mencionado. Y por tanto, la complejidad del escenario no es tan fácil como resolverlo en una decisión que se tome desde Cataluña o se tome desde Madrid. Dicho eso, el populismo, si se caracteriza por algo, es por la emocionalidad en los discursos, por una sentimentalización que busca negar la alteridad. Porque el otro no interesa si no es precisamente como un vector frente al que enfrentarse o una realidad frente a la que afirmarse. Y yo creo que el populismo es, desgraciadamente, uno de los elementos a través de los cuales está vertebrando todos los malestares que acumula la sociedad democrática y particularmente algo sobre lo que yo he escrito, que es la modernidad, que es ese discurso político que nace desde la Revolución Francesa hasta hoy, que ha implicado una racionalidad excesiva a la hora de diseñar las instituciones, organizar la forma de convivencia. La gente tiene mucho malestar sobre la espalda. Hay mucha desazón, mucho desencuentro y sobre todo mucha incertidumbre cuando mira hacia adelante y ve que la posibilidad de progreso, de un horizonte de bienestar, de capacidad de que las generaciones mejoren, está en cuestión. Pero no creo que sea consecuencia de un fracaso de la modernidad, sino fundamentalmente de que estamos viviendo un momento de cambio radical en los paradigmas del mundo tal y como lo entendemos y que trasciende al caso español, al caso italiano. Está en Estados Unidos, está en Alemania, está en el Reino Unido, está en todos los países occidentales. La gente necesita, de alguna manera, expresar su sentimentalidad. Pero creo que siempre que hemos expresado la sentimentalidad, nos hemos equivocado. A mí me ha semblat que estaba describint l'independentisme, amb aquesta descripció que ha fet de populisme. Una parte del independentismo creo que se ha nutrido de elementos discursivos populistas. Entre el discurso catalanista e incluso los discursos del catalanismo que ha evolucionado hacia el independentismo y que ha tenido una base racional... Convergència i Unió. Ha mantenido siempre una contención en la emocionalidad política. Cuando se grita y se niega la alteridad, la posibilidad de diálogo y de construcción de la política es inviable. Entonces es una afirmación, y lo hemos hablado alguna vez Ferran y yo, es decir, si construimos el relato político alrededor del bucle, sobre nosotros mismos, iremos cada vez más profundizando en el bucle. Y el bucle nos lleva a eso, a no salir nunca de él y a no interesarnos por el otro. Yo creo que ahora es un momento para interesarnos más que nunca por el otro y cuidar el pequeño margen de convivencia que tenemos entre todos en estos momentos. Trabajando eso, quizá podamos ser capaces de reconstruir un vector de concordia, creo. Jo li diria dues coses. Endavant. Un, la part final. El punt de partida per fer una política que tingués capacitat d'incidir en positiu en la realitat que s'està plantejant entre Catalunya i Espanya és el respecte, respecte mutu. Per tant, la primera cosa que caldria demanar a la política espanyola és respecte per l'independentisme o respecte per al sobiranisme català. Respecte perquè al darrere hi ha 2 milions llargs de persones. I per tant, si se l'intenta ignorar, la ignorància d'una realitat és un fonament fonamental, és un fonament bàsic justament del populisme. És fer veure que hi ha una cosa que no existeix o que si existeix és maligna. La realitat del sobiranisme català no es pot negar i en la política espanyola se la nega o se la presenta com una malignitat perquè això vol trencar la unitat d'Espanya.
una unitat que sembla ser que no es pot trencar perquè alguns déus de l'univers van decidir que havia de ser sempre així. I no, les coses no tenen per què sempre ser així, les coses són com la gent decideix. Primera qüestió. Segona qüestió, populisme. Ara li faré una afirmació que potser li sobtarà o sobtarà una mica, però hi ha més populisme a la política a Madrid que no pas a Catalunya. Molt més populisme. Hi ha molta més emocionalitat a la política madrilenya que no pas a la catalana. El Partit Popular i el PSOE de Madrid? Sí, en general, en general. I ja no només des del punt de vista polític, sinó fins i tot des del punt de vista social, s'ha anat impregnant tant i tant i tant i tant la idea aquesta de que, per definició, la unitat és el concepte articulador de la política espanyola, que al final, doncs a l'hora de la veritat, quan van aparèixer banderes, en van aparèixer tantes o més a Madrid que no pas a Catalunya. El qui tingui el costum d'anar a Madrid ho veurà, no? Per tant, des del punt de vista de les emotivitats, el nacionalisme espanyol carrega les tintes en l'emotivitat catalana i no es mira a si mateix. I bé, jo diria que no és d'ara. Històricament, una gran part del discurs des d'Ortega i Gasset fins ara és el discurs de l'emocionalitat espanyola, del nacionalisme gran, del nacionalisme imperatiu, d'aquell que té la raó i que al darrere té l'Estat. Perquè hi ha una cosa, acabo, no em vull allargar, però hi ha una cosa que és fonamental d'entendre, que els nacionalismes radicals que relliguen amb els populismes solen sortir dels estats, solen emanar dels estats. A Catalunya l'Estat no hi ha sigut, i com deia en Joan Fuster, el valencià, el catalanisme ha sigut sempre una forma molt light, una forma molt lleugera, justament de nacionalisme, perquè al darrere no tenia un estat que el recolzava. Aquí cal començar a canviar els conceptes, nacionalisme, populisme, i acabo, el populisme finalment es sintetitza en una idea clau. El populisme no vol democràcia, el populisme nega la democràcia. Quan un poble com el català proposa solucions democràtiques, no està fent populisme. Qui nega la democràcia està fent populisme, perquè aleshores sí, divideix la societat, però sobretot no li dona sortides. L'única sortida amb democràcia és la democràcia. Per tant, si no hi ha propostes democràtiques, s'està fent populisme. No està d'acord. Brevemente, porque no quiero... El populismo es democrático. El populismo es democrático, lo que supone, y de hecho uno de los grandes riesgos que está viviendo la democracia liberal en todos los países occidentales es que está mutando el eje de gravedad de la legitimidad de la democracia sobre la base de los planteamientos liberales hacia los planteamientos populistas. El populismo es la sombra de la democracia, es un proceso mórbido de construcción de la política donde el voto ya no se ve como un ejercicio responsable, sino como un derecho a la venganza o un derecho a la confrontación, pero es afirmativo de la propia democracia. El populismo es, de alguna manera, un elemento inconsciente, mórbido, que acompaña al fenómeno democrático, y creo que está evolucionando la democracia hacia la consolidación del populismo, y creo que, desgraciadamente, yo como liberal así lo veo, las democracias van a ir evolucionando probablemente hacia el populismo y hacia la construcción de cesarismos, que es la evolución natural a la que lleva la democracia populista, tal y como se ve en Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos con Trump. Y luego, yo disiento totalmente, el único momento, Ferran, en el que ha existido el nacionalismo español, más allá de los momentos puntuales que podamos estar viviéndolo ahora alrededor de determinadas formaciones políticas, en el resto de España, el único momento en el que ha existido el nacionalismo español fue bajo la dictadura de Franco. El nacionalismo de Estado que construyó el pensamiento falangista y jonsista. Ni Ortega, ni Azaña, ni los grandes pensadores e intelectuales españoles del siglo XIX, estoy hablando de Donoso Cortés, de Menéndez Pelayo o del propio Balmes, fueron jamás nacionalistas. Por una razón, porque el nacionalismo español no es un nacionalismo ontológico, no se ha construido nunca una reflexión sobre cuál es el ser de nuestra identidad. Se ha empezado a plantear en el 98 como consecuencia de una crisis provocada históricamente por un cambio de siglo y por unas circunstancias muy específicas, pero en la cultura política española del siglo XVIII, del siglo XIX, el nacionalismo no existe como tal, conceptualmente. No existe. Ningún pensador español puede ser considerado como tal. El único, en mi opinión, que podría ser, más allá de los pensadores falangistas y jonsistas, pudiera ser Ramiro de Maeztu, pero no hay realmente un nacionalismo español. Es verdad que con el franquismo, y yo lo he planteado en algún artículo, ha habido la tentación también
alrededor del artículo 155 por algunos, de construir un nacionalismo grande que se comiera un nacionalismo pequeño. Yo creo que eso es un gravísimo error. Es decir, el concepto de nación que se ha desarrollado en España es un concepto que parte de una diferencia entre el ser y el estar. En Cataluña, la nación se ha construido sobre el ser, conceptualmente, mientras que en el resto de España sobre el estar, sobre la convivencia, que es muy distinta, porque tiene un entronque con la idea de las Españas, que es un proceso muy complejo de explicar ahora aquí, pero que no ha dado pie a una idea de nacionalismo en un sentido estricto, en mi opinión. Pero, insisto, que ha existido nacionalismo español, por supuesto. La dictadura de Franco fue, del primer día al último, nacionalista española. Y ha irradiado una toxicidad en una parte muy importante del imaginario inconsciente de la sociedad española, que está ahí y que, desgraciadamente, el fenómeno vivido en Cataluña en los últimos años ha reavivado. Y a mí me preocupa una realidad, pero es que, como español, sobre todo me preocupa que emerja un nacionalismo español, porque me parecería realmente un fenómeno absolutamente inaceptable en términos intelectuales i morales. Ha plantejat molts temes, el senyor Lasalle. Molt interessants tots, però anem a pams. Miraré de fer-lo, de comentar-ho sintèticament. Aprofitaré per fer propaganda d'un llibre, que sempre està bé. Vaja. No és meu, el puc. Hi ha un debat fantàstic de l'any 32 a les Corts Espanyoles, que s'ha traduït en un llibre. És el discurs d'Azaña i Ortega y Gasset discutint l'Estatut d'Autonomia del 32. És un debat magnífic entre tots dos. L'Azaña, sintetitzo molt ràpidament, diu: bé, podria haver estat interessant que la revolució liberal que va començar el 1812 hagués donat una Espanya única, una nació única, però no ha sigut així. Ens ha deixat una Espanya plena de diversitat. Acceptem-la i aquest estatut convertim-lo, diu Azaña, en l'expressió d'aquesta diversitat. Posició Azaña. Posició Ortega y Gasset. Ho explica molt bé, recomano a tothom que ho llegeixi. Això és anterior al Franco. Diu: hay un nacionalismo grande, el español, de raíz castellana, es el bueno, es el que tiene potencia, ha irradiado en todo el mundo, está lleno de valores, de modernidad, de grandeza, en fin, etc. Diu: y hay un nacionalismo pequeño, el catalán, que es pura herida, y que, en fin, no acabo de entender por qué no quiere ser parte del nacionalismo grande. Pero bueno, como el nacionalismo grande es así de generoso, pues nosotros admitimos la conllevància. És quan surt la famosa conllevància, és el discurs del 32. El nacionalismo, la idea de nacionalismo grande, és molt anterior, o bastant anterior, diguem-ho així, al franquisme. Però ara faig un salt i me'n vinc en els temps actuals. Jo li he sentit dir a Madrid, amb una persona que a Catalunya té, se l'escolta molt sovint, que és el ministre d'Assumptes Exteriors de l'època del Partit Popular, el senyor García Margallo, dient: nacionalismo, el nacionalismo es populismo, etc. I quan algú li pregunta i li diu: bueno, pero entonces usted cuando defiende España, ¿qué hace? Dice: no, yo no hago nacionalismo, yo soy un patriota español. Aleshores, a mi això em desconcerta. Perquè aquesta història de canviar les paraules, apropiar-se de les paraules, adjudicar als altres el sentit malèvol de les paraules i tornar-les substituint, això ha passat a Espanya amb la idea de democràcia i amb la idea de nacionalisme. Amb la idea de democràcia perquè, finalment, no sé per què, i saps que és un dels debats que hem tingut sempre tu i jo sempre t'he dit, un liberal com tu, com és que li costa tant admetre la idea de llibertat pels catalans? No ho entenc. Sempre m'ha costat, no? Dic: però si ets un liberal, els liberals defensen la llibertat com a gran principi bàsic, no? I a Catalunya la llibertat, que vol dir que la gent diu: escolta, jo vull un estat diferent, vull una altra cosa, vull el millor per l'estat espanyol, que quedi, però jo vull un estat propi perquè l'estat espanyol a mi no em cuida, no és just. El Guidens diu: els estats tenen que ser representatius i tenen que ser justos. I l'estat espanyol no és ni just ni representatiu a Catalunya, almenys per una gran part de la societat catalana, no? Aleshores, davant d'això, un liberal, bé, hauria d'admetre la capacitat de la gent de decidir en formes democràtiques. Així es resol el populisme, perquè de la teva intervenció anterior, per mi el problema principal és que no hi dóna sortida. Dius: les democràcies evolucionen cap al populisme. I com es trenca aquesta evolució? L'hem d'admetre.
L'hem d'acceptar? Hem d'acceptar que el populisme és l'única solució de les democràcies? No, jo crec que el poble català fa una proposta extraordinàriament democràtica, que és votar, que és decidir democràticament, i fa encara una altra proposta, que és organitzar una societat millor que la que tenim. I encara fa una altra proposta, que és entendre's fraternalment, amb diàleg, amb la societat espanyola. Això és democràcia, això no és populisme. Jo crec que estem en aquest punt, no? Estem en el punt de fer una pausa molt breu, molt breu, molt breu, de 100 segons, 100, de debò, i seguim. Deia el senyor Mascarell fa només menys de 100 segons, que és el temps que hem estat a publicitat. Per què un liberal com el senyor Lasalle no accepta la llibertat dels catalans? Ha estat així més o menys el repte que li ha plantejat. Bé, és una pregunta, sí, sí. És una pregunta que li he fet altres vegades. Sí. Bueno, los liberales creemos en la libertad individual y consideramos que las libertades más importantes tienen que ver con la libertad personal. En el ámbito colectivo, la defensa de la libertad está sujeta siempre a los procedimientos. Un liberal, y uno de los grandes teóricos del liberalismo en el siglo XX, Kelsen, insiste en que la democracia liberal es una democracia procedimental. Y es una democracia que respeta siempre las reglas del juego que uno se da para poder construir la legalidad. Para un liberal no hay libertad sin ley. Desde Tocqueville y desde los clásicos del pensamiento liberal, tan importante es la ley como el ejercicio de la ley dentro de la legalidad. Y por tanto, creo que estoy respondiendo perfectamente al señor Mascarell el planteamiento que está haciendo. Es decir, un escenario como el que él presenta de un relato colectivo de afirmación de la libertad para que los catalanes puedan expresar su opinión no es irreconciliable con la democracia española siempre y cuando respete el marco de legalidad que entre todos nos hemos dado, con unas reglas de juego y con unos mecanismos de legalidad que están ahí procedimentalmente. Puc fer un comentari? Sí, com no vas a poder hacer, no faltaria más. Quan una societat, el 2006, elabora un estatut dins del marc constitucional, l'elabora, fa un debat en el Parlament de Catalunya, legal, fa un debat en el Parlament, a les Corts Espanyoles, legal. Fa un referèndum que ratifica aquell estatut. El rei d'Espanya signa l'estatut, crec recordar que va ser l'agost, els primers dies d'agost de l'any 2006. Es manipula un tribunal constitucional i el 2010 aquell tribunal constitucional sentència contra aquell estatut que havia fet tot el procediment legal. Quan un poble, a més, després diu, bé, demano formalment a les institucions legals espanyoles, a la Constitució espanyola, que es pugui fer un referèndum pactat per decidir de quina manera volem viure els catalans en el futur. Tenim tot el dret a fer-ho. Devem ser l'únic poble del món que no té dret a plantejar-se això. Quan la pròpia Constitució no dona marge de maniobra, perquè no hi ha solució, les regles del joc permeten que els catalans puguin tenir la satisfacció de veure democràticament expressada la seva opinió. Quan tot això, estic parlant del 2006, estem al 2018, són 12 anys, quan tot això es va seqüenciant, on està la voluntat del poble català de no seguir el procediment? El poble català històricament ha sigut molt demòcrata, molt democràtic. Jo diria que fins i tot en el context europeu és un poble que s'ha expressat amb molta vitalitat històricament a favor de la democràcia i a favor dels procediments. Ara, quan tu estàs atrapat per una mecànica constitucional interpretada a la manera que l'interpreten els partits espanyols, on està el marge? Què pots fer? Decidir, acceptar que la història t'ha donat aquesta funció i no canviar les regles del joc, no pretendre canviar les regles del joc mai. És demanar molt, és demanar molt. Això, aquest argument és el que cada dia algú a Madrid em posa sobre la taula. Jo cada dia li repeteixo el que acabo de dir, que em donin una solució al problema. Això és la política. La política és desfer nusos. Aquí hi ha un nus creat per una manera d'interpretar la Constitució que fins que algú no tingui ganes d'obrir-lo, el problema seguirà vigent. Algú, dic, a Madrid, seguirà vigent. Trencar el nus és acceptar les regles del joc de la democràcia. És acceptar que no es pot posar sobre la taula un marc constitucional immodificable.
perquè això no dona solució al problema. Jo crec que estem exactament en aquest punt. Abans el senyor Mascarell deia que l'estat espanyol no era just i representatiu. I vostè, senyor Lasalle, ha escrit que Espanya és l'estat més antic i perfecte d'Europa, en algun article d'aquests del País. Sí, bueno, en un artículo que publiqué que se titulaba Consideraciones sobre Cataluña, donde también reconocía, citando a Sir John Eliot, que Cataluña tenía un sentimiento, el sentimiento nacional más fuerte de Europa. Uh-huh. Y esa es una expresión que Sir John Eliot plantea en un libro que es canónico para interpretar una parte del conflicto de Cataluña, que es la Revuelta de los Catalanes, que fue su tesis doctoral publicada ya hace más de 50 años. Por tanto, quiero decir que dije eso como dije el otro. Y dije lo del Estado porque creo que en 1492 lo que nace en España, y estoy ahora mismo con un ensayo que espero poder cerrar relativamente la primavera del año que viene, planteé una reflexión donde creo que España es fundamentalmente un Estado. Probablemente porque ha tenido históricamente imperfecciones en la construcción de su relato nacional que hicieron que en el año 1492 lo que naciera es un Estado. No una nación, un Estat. Yo creo que nació un Estado, tal y como lo entendemos. Es que una nación no tiene por qué ser un Estado, y hay Estados que no tienen por qué ser naciones. Es que este es un debate conceptual interesante que debemos plantearnos sobre la mesa, que forma parte, por supuesto, puede ser. Pero asumimos siempre la idea de que una nación tiene que ser un Estado y un Estado tiene que ser una nación. Aquí estaríamos empatados, ¿no? Cataluña sería una nación sin Estado y España sería un Estado, pero no una nación. Que España, no digo que España no sea ya una nación, digo que en el año 1492 concurrían elementos que hacían difícil poder identificar con precisión la idea de nación. Es un tema discutible, es un tema que está ahí, son muchos los autores que han reflexionado sobre ello. Creo que ha habido una competencia entre reinos para ejercer un liderazgo en la construcción de una idea de España que en 1492 cobra forma por una combinación de elementos entre Aragón y Castilla con personalidades muy distintas que se ahorman a través de un Estado. En fin, no quiero entrar en profundidad, pero sí existe toda una tradición donde la legalidad, la institucionalidad jurídica es un elemento vertebrador de la monarquía hispánica y de la construcción del proyecto americano o de la construcción del proyecto ibérico. Cuando se rompe en 1808 con la Guerra de la Independencia la monarquía hispánica y comienza el proceso de las independencias en América, España colapsa como Estado y tiene que afrontar un proceso de construcción de la nación. Hay autores españoles que dicen que la nación española nace en 1808, no en 1492. Insisto, Sir John Eliot dice expresamente en su libro que ya en el siglo XIV Cataluña puede ser identificada como una nación. Lo está diciendo alguien como Sir John Eliot. Por tanto, eso no es contradictorio con lo que yo estaba planteando. Quiero decir que es perfectamente razonable que nuestra Constitución está abierta a la reforma, toda Constitución está abierta a una reforma, pero debemos entender que los procesos de reforma exigen ámbitos de consenso. Y para construir una reforma viable, con vocación de perdurabilidad, hace falta ahormar consensos importantes. Y eso Cataluña también tenía que haberlo afrontado, en mi opinión. El Estatuto del 2006 fue... Sí, yo te estoy hablando del momento de crisis y de urgencias que hemos vivido con una excepcionalidad muy aguda en los últimos años. Creo que los consensos, cuando se lleva a cabo reformas de entidad, de calado, que afectan a los pactos de convivencia, tal y como los hemos entendido durante mucho tiempo, requieren consensos que van más allá, para mí, de la mitad más uno de los votos. Así es como normalmente han funcionado las democracias occidentales consolidadas desde hace mucho tiempo. Y creo que tanto en Cataluña como en el resto de España deberíamos asumir que eso es así, que para abrir escenarios de cambio que afectan al pacto social hay que tener un consenso muy claro sobre cuál es el vector hacia el que queremos llevar la convivencia. Mireu, el que ara farem és obrir el debat amb els periodistes. Començarem per Jorge Sainz. Podria fer un petit comentari o el faig després? Després, fem-lo després, sí, perquè així ho incorporem més veus. Sí. Jorge. No, bueno, me ha parecido un debate muy interesante. Yo, si me permite la reflexión, señor Mascarell, es que a veces yo creo que, y me pasa mucho cuando vengo aquí, se habla de Madrid como si fuera una unidad de acción en la que todo el mundo va a una, circula por las mismas calles y piensa igual. Y bueno, yo creo que hay tantos Madrides, si me permite,
como personas. Y también me gustaría decir que, al final, que yo sepa, los partidos separatistas están gobernando, co-gobernando España. Ellos apoyaron una moción de censura, hay un gobierno socialista, o sea, no estamos hablando de partidos fuera del sistema, de una Cataluña fuera del sistema, no. Yo creo que hay un diálogo que el señor Sánchez ha decidido inaugurar, digamos. Los partidos separatistas catalanes, independentistas, están participando de ello y, bueno, yo creo que veremos dónde termina ese camino. Y luego también me gustaría acotar, porque la palabra nacionalismo, yo creo que hemos pervertido demasiado el término, ¿no? O sea, decimos, yo no creo que una persona defienda la unidad de España sea nacionalista. O sea, supongo que esos serán 20 o 25 millones de votantes que votan partidos que defienden la unidad de España. No me parece nacionalista. O sea, yo diría que nacionalismo es, pues como ha ocurrido hoy aquí, que le han pintado esvásticas en la casa del líder del PP catalán. Pues eso sí me parece que es nacionalismo, porque es excluyente, ¿no? Bueno, lo planteo como reflexión, pero la pregunta concreta sería, ¿usted cree que el diálogo que han iniciado los partidos catalanes separatistas con el gobierno de Pedro Sánchez, y que tiene una propuesta concreta encima de la mesa, más autogobierno, lo ha dicho el señor Sánchez, puede llegar a buen puerto? A veure, jo tendeixo a creure que és veritat que no és exactament igual. Jo tendeixo a pensar que durant els anys del Partit Popular l'Estat ha actuat com una roca granítica respecte al tema català. El Partit Socialista Obrer Espanyol actua com una roca una mica més porosa, però és una roca. És una roca perquè el plantejament al darrere acaba sent el mateix. És la idea, justament, que l'Estat és immodificable per alguna essència, per alguna realitat pròpia d'un plantejament nacionalista, és immodificable. Bé, això els dona una gran coherència. Al darrere d'això, què hi ha? Això que en diem Madrid, jo estic d'acord, eh? No, Madrid és una cosa, jo hi visc, és una ciutat com a ciutat plena de gent meravellosa, com a tot arreu, i plena de gent antipàtica, com a tot arreu. Això no hi ha una gran diferència. Però oi que quan vostè escolta un nord-americà que diu Washington sap a què es refereix? Veritat que sap a què es refereix? Doncs bé, quan nosaltres diem Madrid també sabem a què ens referim. No ens referim a la gent de Madrid, no ens referim al poble madrileny, no ens referim als barris, no ens referim a les persones, ens referim a l'Estat. Perquè hi ha una cosa que des de Madrid no es percep, i és que Madrid és l'Estat. Lazaña deia, què és l'Estat espanyol? Què és l'Estat espanyol? Una realitat en la que viven acampados aquellos que tenen el poder en Espanya. Això ho deia Lazaña, no ho dic jo. En Madrid viven acampados, en el si de l'Estat, una quanta gent, on incloc les direccions dels determinats partits polítics, incloc també alts funcionaris, incloc part del sistema judicial, incloc part del sistema de defensa, etc., etc., incloc el que representa la monarquia, una sèrie de gent que tenen l'Estat com a una mena de propietat des de la qual poden determinar quines són les voluntats de present i de futur de la gent que està sota l'Estat. El Linz deia, Linz era un sociòleg espanyol que va viure a l'exili nord-americà durant molt de temps, ja deia l'any 73 crec recordar, deia, Espanya és un estat, ell deia, más o menos obligado, per tots els espanyols. També és una nació per alguns espanyols, i tenen tot el dret. Tots aquells espanyols que et diuen jo vull un estat-nació, tenen tot el dret, i no hi ha cap català, o jo crec que hi ha molt pocs catalans que això ho discutim. Però Espanya també és només un estat per molts catalans que se senten nació i no precisament acomodats dintre de l'Estat. Si no entenem aquesta regla del joc, no s'entén per què parlem de l'Estat o de Madrid com parlem. Madrid és una mena d'illa on hi viu l'Estat, un Estat que, al meu entendre, està buidant Espanya i està posant en dificultats, està buidant la resta del territori i està posant en dificultats, moltes dificultats, a Catalunya.
Saltem, següent torn de preguntes. Eider, bona nit. Me ha llamado mucho la atención esto de que los nacionalistas españoles se nieguen esa condición y siempre atribuyan el nacionalismo a los otros. No sé, me gustaría incluso ver al señor Lasalle explicarle a miembros del Partido Popular que España no es una nación. No sé qué reacciones se darían o cómo lo recibirían. Hablaba de que hay naciones sin Estado, Estados sin nación, y hay naciones que quieren ser Estado, y en la negación de esa voluntad está el fondo del problema en el que nos encontramos. Y por centrar el diagnóstico, porque creo que se hacen diagnósticos erróneos, como decir, por ejemplo, que el 155 no ha sido un instrumento de recentralización, cuando es la máxima expresión de la centralización en Madrid, anulando el gobierno propio para dirigirlo desde allí. Y si se siguen haciendo diagnósticos erróneos, nos encontramos donde nos encontramos. Me ha llamado la atención también esa apelación al paso del tiempo como solución para el momento en el que nos encontramos, porque hay gente que está viendo cómo pasa el tiempo en la cárcel o fuera de su país porque no puede volver porque iría a la cárcel. No sé, que pase el tiempo sí podía ser una estrategia en tiempos de Rajoy. A Rajoy le gustaba mucho aquello de que pasara el tiempo y no hacer nada, pero estamos donde estamos precisamente por no hacerlo. No sé si cree que realmente esto es como un mal divorcio que se cura con el paso del tiempo o podemos hablar de un diagnóstico más certero con soluciones concretas que nos puedan ayudar a avanzar. Comenzábamos hablando del diálogo sea extraparlamentario o no, sea un diálogo entre gobiernos. Igual por ahí podríamos ir avanzando, un diálogo como el que estaban manteniendo en estos momentos, pero ese paso del tiempo realmente puede ser una solución para una situación extraordinaria, una situación de excepción como la que se vive en Cataluña. Vamos a ver, yo no he dicho que no exista la nación española, y defender que existe la nación española no significa ser nacionalista. Precisamente los nacionalismos nacen como un fenómeno de afirmación en el siglo XIX, naciones culturales que necesitan una afirmación jurídica para poder ser estados. Y el fenómeno es un fenómeno que está en Italia, está en Alemania, no está en Francia, porque nace como una nación jurídica, que es el proyecto que tienen los liberales en la Constitución de Cádiz de 1812. Por tanto, defender que España es una nación no significa que uno tenga que creer que el modelo de nación que tiene España es propicio al nacionalismo. He dicho que el nacionalismo en España se vive como fenómeno político durante la dictadura de Franco, donde hay claramente una interpretación, porque se percibe el 98 como una herida, de que España necesita desarrollar un discurso nacionalista. Ortega hablaba de una España invertebrada, es decir, no creía que la nación española fuera perfecta. Hablaba de una invertebración de España, que esa es su gran obra. Senyora Salle, però, perdoni, polítics, sí, ara continuo amb la resposta a l'Eider, però polítics com Pablo Casado no són nacionalistes? Yo preferiría no poner etiquetas a quienes... Yo no estoy en política y no voy a ir etiquetando a las personas que en estos momentos están en la política. No lo he hecho con unos ni con otros. Creo que hay discursos en los que la política, cuando trasciende los escenarios de moderación, pueden ser perfectamente calificados como propicios al nacionalismo. Y creo que en el caso catalán es evidente y en el caso español también. Pero por responder y terminar de responder, no creo que el paso del tiempo sea tampoco la solución. Lo que estoy diciendo es que ahora hay una urgencia de templar la realidad, de introducir, frente a una toxicidad clara de urgencias que nos pueden llevar a situaciones todavía más difíciles de las que tenemos, creo que es necesario adquirir una cierta distancia. Yo no sé cuáles son los tiempos, yo ya como ciudadano no puedo estar juzgando cuáles son los tiempos. Lo que sí soy plenamente consciente es que la realidad tal y como está planteada en estos momentos, con los niveles de intensidad emocional que están propagando los propios protagonistas políticos a todos los niveles, no hacen nada más que alimentar el conflicto, y de lo que se trata es de desactivar el conflicto, ¿verdad? Si queremos realmente desactivar el conflicto, no estoy diciendo que demos tiempo al tiempo. Lo que estoy diciendo es que pongamos un poco de cordura en las urgencias que estamos planteando, en mi opinión. Estem d'acord que si no hi haguessin presos a les presons o gent a l'exili, el conflicte estaria en el camí de la desactivació?
la vulneración de la legalidad, y lo hablábamos antes, tiene evidentemente, es que lo decíamos, negociar la política te ofrece márgenes de negociación, la legalidad no, y tú sabes perfectamente que, salvo que un político quiera prevaricar, en el marco en el que en estos momentos nos movemos, de un entorno de legalidad como el actual, es muy difícil dar una solución inmediata hasta que por de pronto no haya una sentencia con efecto de cosa juzgada, por ejemplo. Una legalidad que Europa desestima. Esas son palabras que tú estás poniendo. Sí, sí, las estoy diciendo yo. Las reitero. Yo creo que Europa lo que está planteando es la necesidad de que se resuelva el conflicto tal y como lo estamos viviendo, que es una realidad que a todos está haciendo generar una tensión que repercute sobre el conjunto de la sociedad europea, porque lo que ha sucedido en Cataluña puede replicarse en otras regiones y en otros territorios europeos. Y estamos en un escenario en el que Europa se aproxima, por la complejidad del momento, hacia un escenario de precolapso y necesita, evidentemente, encontrar asideros de estabilidad. Y por eso está planteando que, de un modo u otro, resolvamos los conflictos que vivimos aquí o que viven otros países europeos también. Británics i escocesos ho han resolt d'una altra manera. Bueno, porque el margen de legalidad que vivía la constitucionalidad británica es distinta. Y te lo vuelvo a repetir, mientras no tengamos resuelto el escenario que está en vía judicial en estos momentos y sobre el que es la dinámica del Estado de Derecho, la política no puede intervenir, porque entonces estaríamos planteándonos escenarios más de otras áreas geográficas que de áreas europeas. La judicialización va a ser una estrategia política. Yo no creo que sea una estrategia política la judicialización, la aplicación de la legalidad, Ferran, y la tramitación parlamentaria de la ley de referéndum y de la ley de transición, cómo se tramitó y con los mecanismos que se pusieron sobre la mesa y que fueron también motivo de denuncia, incluso por instancias consultivas catalanas, es digna de respetarse en los términos que tú estás planteando, como de homologación europea. La política, si volia desfer el nus, tenia una solució molt senzilla, que era escoltar les propostes que van arribar. Em sembla que han sigut 14 o 15 les vegades que la política catalana ha plantejat a les institucions espanyoles, estatals, una solució via referèndum del conflicte amb Catalunya. Crec que són 14 o 15 vegades. I totes s'han desestimat. No conozco... Pues, és així, diguem-ne. Arturo. Bueno, s'han parlat de moltes coses, moltes molt interessants. M'ha agradat molt aquest fenomen nacionalista espanyol que neix el 39 i mor al 78, un miracle que va ocórrer, tindria uns arrels i suposo que unes resolucions. Però em sembla que una de les idees més interessants ha estat la del populisme, no? Perquè és una de les qüestions que es parla ara molt més i que a mi em sobta una mica que es digui que ara hi ha un fenomen populista, sobretot amb els antecedents històrics. Jo penso, per exemple, en Puyol, o penso en Felipe González, penso en Aznar, en mateix Rajoy, no? Amb apel·lacions, per exemple, a la retirada de la política en el conflicte català, que, per exemple, quan es diu que no hi ha estat una estratègia política a la judicialització, s'ha de recordar que, per exemple, el govern de Rajoy va canviar la llei de tribunal constitucional perquè pogués anar per aquest carril. Això s'ha de recordar. Però en la qüestió del populisme, per què hi ha un fenomen populista diferent del que hi havia abans? Quins són els trets diferencials per una persona que estudia aquest fenomen com vostè? Una cosa es que en un político o partidos políticos incorporen elementos demagógicos, y la demagogia acompaña a la democracia desde sus orígenes, y otra cosa muy distinta es el populismo, que es la interpretación de que la aproximación a la política tiene que hacerse desde el sentimiento, y desde un sentimiento que canaliza el malestar o genera malestares, y que niega además que la relación de la política se base en la alteridad, sino una relación dialéctica amigo-enemigo, que parte de un teórico que fue uno de los fundadores del partido nazi, que fue Carl Schmitt, que identificaba que la política eminentemente es confrontación amigo-enemigo. No hay margen para la democracia, salvo la exaltación. Él consideraba que la verdadera democracia era la exaltación. Y esos modelos que pasan por la exaltación, por el griterío, por la administración del sentimiento, por la creencia de que el otro no existe, salvo en la afirmación de su negación. Yo no digo que el nacionalismo español no exista,
digo que es un fenómeno que está ahí, pero que no acompaña a lo que es la ejecutoria estructural de la idea de España dominante en nuestro país desde el año 1975 hasta hoy. Afortunadamente, creo que el nacionalismo español es todavía un fenómeno marginal y es un fenómeno que no tiene capacidad todavía para convertirse en un tsunami colectivo. Pero no hay que descartar los fenómenos colectivos de sentimentalización masiva. Hasta Alemania en estos momentos está experimentando la emergencia de un partido que no niega orígenes nazis, por no hablar de lo que ha sucedido en Italia, que consideramos que era uno de los partidos, dentro de su complejidad, más cuerdos de Europa. Y, sin embargo, ha sido capaz de elevar el discurso político a unos niveles de emocionalidad populista que niegan las bases de cualquier tipo de racionalidad. El populismo niega que la política tiene que basarse en reformas. Busca un cuerpo a cuerpo permanente como en la realidad desde la emocionalidad. El político no tiene que resolver problemas, tiene que acompañar a la gente en su malestar. Por eso, la política norteamericana con Trump a la cabeza no se caracteriza por la gestión, sino por el tuit permanente. Es estar permanentemente hostigando a aquellos que se consideran enemigos. Es permanentemente negar que existe otro con el que haya que hablar. Y sobre todo, no hace falta llevar a cabo gestión. Lo que hace falta es estar al lado de aquel que proyecta un malestar. Particularmente en el caso norteamericano, el malestar del Midwest norteamericano, de esa especie de agujero negro que hay en el centro de Estados Unidos y que trata de marginar la racionalidad política liberal de la costa este y de la costa oeste. Esa es la política populista. No es demagogia, es un nacionalismo que en el caso norteamericano, creo, evoluciona hacia un supremacismo blanco que probablemente lo que busca es construir una nueva transversalidad política muy distinta a la que hemos venido entendiendo a través de la dialéctica republicanos-demócratas. Y esos son los riesgos que si no somos capaces, de verdad, lo digo con la mano en el corazón, si no somos capaces en Europa de entender a todos los niveles que tenemos que contener la emocionalidad e introyectar en el día a día muchas más dosis de racionalidad cotidiana, incluso en la manera de aproximarnos a los problemas, la manera de analizarlos, la manera de dialogar, y sobre todo, si no entendemos al otro y le respetamos en su plena identidad y no tratamos de buscarle como potencial enemigo para seguir mórbidamente dialogando con él en una confrontación, no construiremos democracia, estaremos, en mi opinión, minándola. Laia, no, és que hem d'avançar. Laia. Jo, escoltant això que... Escoltant... Perdona, Laia, és que sí. El senyor Mascarell, és veritat que me l'he saltat dos cops ja. No, és que a mi em sembla que és un tema cabdal el que estàs plantejant. Jo m'atreveixo a dir, ho dic moltes vegades a Madrid, i no tothom s'ho pren bé, jo crec que en aquest joc entre emoció i raó, deixa'm que t'ho digui així, i ho crec fermament, i t'ho dic també amb la mà al cor, a Catalunya, el que s'ha anat produint és més producte de la raó que de l'emoció, a diferència del que us penseu normalment en els nuclis intel·lectuals o polítics de Madrid. En què es fonamenta la raó dels catalans? Bé, ara seria llarg i ho farem massa sintèticament, però recordeu que la idea aquella del català emprenyat, que es va posar de moda a partir de l'any 2003, Enric Juliana, Vanguardia, 2003... Allò representava el català que estava molest amb les maneres de funcionar de les estructures d'estat a Catalunya, les rodalies que no han funcionat mai, és a dir, tot aquest conjunt de coses que l'estat havia de fer a Catalunya i que no feia bé. Allò va tenir continuïtat amb l'Estatut. L'Estatut, una opció dins la legalitat espanyola que resol malament. Arriba la crisi, i la crisi que fa? Doncs que el conjunt de les famílies catalanes perdin aproximadament un 30% de la seva riquesa. I les respostes de l'Estat davant de la crisi ja sabem les que són, les que van ser, en general dolentes. L'Estat espanyol és un mal estat i davant del mal estat la societat catalana, bastant plena de sentit comú i de seny, fa una aposta que no és la del nacionalisme populista, és, si m'ho deixes dir així, la de l'estatisme democràtic. Vol un estat democràtic que li funcioni. Necessitem un estat que funcioni. Estem fins al gorro d'un estat que no funciona. No paguem impostos per tenir un estat que permanentment ens fa la vida difícil. Aquesta és la raó de fons. Estem confonent els termes. Hi ha més nacionalisme en la resposta dels partits espanyols que en la societat catalana. Ho crec?
fermament. Ho intento explicar sovint a Madrid, però a Madrid li va bé l'esquema del nacionalisme, perquè com ha decidit que no n'hi ha, que és patriota però no nacionalista, l'altre dia vaig tenir ocasió de parlar amb un agent important, diguem-ne, de l'estructura del diplomàtica francesa. I, evidentment, em feien notar l'últim discurs del president Macron. I em deia, nosaltres, nacionalisme, no n'hi ha gens a França. Però immediatament jo li deia, però si va utilitzar la paraula patriota, em sembla que, en fi, no recordo el nombre de vegades, però moltes vegades, no? Aquí hi ha un joc de confusions que el poder de l'Estat a Catalunya li ha col·locat una etiqueta que no és real. El poble català, en aquest cas, emotivitat hi ha de ser, és lògic que hi sigui, però hi ha més raó que emotivitat en les raons que proposa el poble català per dir hem de trobar una solució diferent de la que tenim. Ara sí, pregunta Laia, breu, si us plau, i resposta a qui pertoqui, breu també. Val. M'ha sorprès, no, bueno, moltes coses que ha dit, no? Ja em comparteixo amb una bona part dels periodistes, amb aquesta interpretació que fa del nacionalisme. També m'ha sorprès que vostè parla com si no anés amb vostè una mica tota la situació quan va formar part del govern de Rajoy i vostè ha estat diputat del PP, no? Llavors una mica sí que hi té a veure, no? Encara que ara no en formi part, ara no es dediqui a fer política, no? Però tornant a això que deia, no? Del nacionalisme, clar, vostè deia, el nacionalisme nega que s'hagin de fer reformes polítiques. He pres nota molt ràpid, potser m'he equivocat una mica, eh? Nega que hi hagi d'haver diàleg amb l'altre. Anava dient això i jo pensava, bueno, això és el que ha fet el nacionalisme espanyol els últims anys, no? com hem estat recordant aquí, no? S'ha negat a escoltar una demanda democràtica del poble de Catalunya a poder decidir lliurement el futur. Clar, bueno, em sembla que estarem aquí, vostè em tornarà a dir que el nacionalisme és una altra cosa, no? Però un altre punt que li volia fer, sobre vostè se centra molt en la legalitat i en dir el que no es podia fer o sí que es podia fer amb la legalitat. L'Estat espanyol ha signat legislacions internacionals que donen cobertura al dret dels pobles a exercir el dret a l'autodeterminació. I el que no hi ha hagut és voluntat política per deixar que es fes un referèndum. Però no s'encotilli amb això de la legalitat perquè sí que hi hauria d'haver-hi la possibilitat. Vostè nega que s'hagi de poder fer un referèndum a Catalunya? Pregunta molt concreta, resposta molt concreta. Yo no niego esa realidad si se da dentro de un margen de respeto a los procedimientos que legalmente prevé la Constitución española. Es que la Constitución española y el Gobierno tienen capacidad para poder llevar a cabo la celebración de un referéndum. Es que existen esos mecanismos. Hay que determinar cuáles son las pautas, los procedimientos y los mecanismos para poder desarrollar ese marco. Insisto, yo no estoy diciendo que el nacionalismo sea populista. Creo que la deriva de los últimos años que se ha vivido en Cataluña ha tenido una toxicidad populista muy elevada. El nacionalismo catalán es un nacionalismo que nace de un entorno de reflexión política que se retrotrae a la Restauración Española con políticos que han contribuido de una manera determinante a la construcción de España y de su prosperidad. Y intelectualmente han sido reconocidos incluso y de una manera determinante durante la transición española. Y el nacionalismo catalán ha sido fundamental para conseguir la estabilidad económica después del año 1996 o para lograr solucionar infinidad de conflictos políticos que ha habido este país. Pero si nadie está planteando un cuestionamiento de que el nacionalismo catalán queremos algunos volver a encontrar ese nacionalismo catalán, es lo que nos gustaría. Lo que no entendemos es la deriva que algunos elementos han experimentado en ese nacionalismo hacia el soberanismo y el independentismo, que han acabado silenciando al propio nacionalismo, a los elementos pactistas que existían. Sí, el nacionalismo catalán tiene un componente histórico de pactismo, de consenso, de diálogo, de aceptación, evidentemente, de un margen de reflexión política, racional, que ha hecho, y vuelvo a repetirlo, viable muchos de los cambios políticos que este país ha logrado consolidar la democracia en el conjunto de nuestra nación. Pero yo no, insisto, lo que me preocupa, por ejemplo, o sea, no creo que políticos, y no voy a poner nombre, con altura de Estado, que han encarnado el nacionalismo catalán y que han sido fundamentales, hubieran podido respaldar los procedimientos, no, porque no voy a etiquetar a nombres, no, pero padres constituyentes incluso. Jordi Pujol, per exemple.
los procedimientos que se vivieron hace más de un año, vuelvo a repetir, con la ley de referéndum y con la ley de transición, que es que, de verdad, o sea, rompió, o sea, cualquier jurista sabe perfectamente, yo soy filósofo del derecho, sabe perfectamente que es quebrar las bases de estudio del derecho tal y como lo entendemos en cualquier país europeo, en mi opinión. Y esa es una realidad que tenemos que ponerla sobre la mesa, insisto, ¿eh? Sí, però... No tenim temps per més. I el Mayol, que és un home cuqui, pels seus mitjons, sobretot. Sí. I populista, perquè l'únic que busco és l'aplaudiment fàcil del públic. Això és veritat. M'és bastant igual. Bé, bona nit a tots dos i a tu també, Laura. Gràcies. T'he dit que has mentit al públic, has dit que la publicitat duraria 100 segons, n'ha durat 70, hi ha hagut gent que s'ha quedat amb el pipi a mitges. Jo sempre tiro llarg, per si de cas. Sí, per si de cas. No, aquest programa tot va llarg, però jo aniré breu, per si de cas, també. Gràcies. Bé, el senyor Mascarell ha dit que des del 2012 li ha estat explicant al senyor Lasalle què era l'independentisme i els seus motius, amb un èxit absolut pel que s'ha vist, no només pel que ha dit aquí, sinó per la gestió del govern espanyol. L'he vist una mica peix amb les xifres. Vostè ha parlat de la manifestació del juny del 2010, quan va ser el 10 de juliol, i ha dit que s'ha demanat entre 14 i 15 vegades el referèndum pactat, quan han sigut unes 20. Se li perdona, però jo només poso... Si tot és això, no hi ha problema. Sí, no, aquest referèndum que diu el senyor Lasalle, que amb la Constitució és fàcil, potser a la 253a vegada s'aconseguirà. Ha tingut el mèrit de dir una frase que és aplicable al fax i a un certamen de Miss o Miss d'Espanya, que és Madrid és plena de gent meravellosa, i l'he d'activar l'alerta per tòpic quan ha parlat de la conllevància, i no ha dit que vol ser alcalde de Barcelona. Ja ho poso jo sobre la taula per si de cas s'ho havia descuidat. Ho vol ser? Sí? Senyor Mascarell, vol ser alcalde de Barcelona? Jo em pregunto si hi ha algun barceloní o barcelonina que no vol ser alcalde de la seva magnífica ciutat. No, però jo li demano a vostè. Ja li dic, hi ha algun barceloní o barcelonina tant, que no sí. Volgués ser alcalde de la seva magnífica ciutat? El fàcil que és dir que sí, i seguim amb la brevetat. Bé, continuem amb la Salle, un nostàlgic del pujolisme pel que hem vist. Ha parlat de l'empat catastròfic, no es referia al Tamudazo, sinó al que ell creu que és una societat dividida en dos. Jo li posaré en dubte això, perquè jo crec que hi ha l'unionisme, que ja té un cert debat, i després hi ha el sobiranisme antirepressiu, el sobiranisme pel referèndum, l'independentisme pragmàtic, l'independentisme legitimista, l'independentisme hiperventilat, els CDRs, els 132 candidats a les primeres de Barcelona i Beat Alegón, que és un ens en si mateix. També l'he d'aplicar al semàfor del tòpic perquè ha parlat de seny, això sí, ha parlat de seny i no de seny, que és com normalment es pronuncia a Madrid. Ha parlat del nacionalisme espanyol com una espècie de cosa que va viure durant 40 anys i que ara torna a estar de moda. A mi m'ha recordat a Freddie Mercury, que també més o menys respondria, i també portava bigoti, per cert. Ha donat moltes voltes per acabar afirmant que Pablo Casado potser és nacionalista, quan és més nacionalista que la bandera espanyola, més de la part gualda que de la part roja, òbviament, i ha dit quatre vegades la frase "jo ho he escrit al País". A part d'això, ens ha regalat un spoiler del seu proper llibre, que és que Espanya és un estat, jo això ja ho he llegit a Wikipedia, però no dubto que serà molt interessant, i només per acabar s'han fet 15 cites, repasso els citats: Gramsci, Ortega y Gasset 3 vegades, Joan Fuster, Azaña 3 vegades, Damaso Cortés, Andrés Pelayo, Balmes, Ramiro de Maeztu, García Margallo, com a intel·lectual, que el cert Tocqueville... No, en total, no? Són citacions que s'han fet en total, no? Sir John Eliot 4 vegades, Lynn Scully Schmidt i Enric Juliana. Jo acabaré amb una cita de Chuck Palahniuk que diu que la veritable intel·ligència rau en no haver de citar els altres. Escolta, i no portes cap vídeo avui? Sí, és que jo crec que... Jo crec que hi ha una cosa que ells que són... Ets un populista. Soc un populista, és que has vist? Ho he aconseguit, ja està. Jo ja estic content, ja me'n vaig a casa feliç. Sí, és que a mi hi ha una cosa que m'ha decepcionat, que és que jo esperava que els convidats del FACS entressin a cavall al plató. A cavall? Sí, és una nova moda política. No sé si heu vist el vídeo de Santiago Abascal, una altra persona. Aquest crec que sí se'l pot titllar de nacionalista, si no em corregeix el senyor Lasalle, cavalgant per les terres andaluses amb la música de fons del senyor dels Anells. No sé si teniu la imatge al cap, bastant ridícula des de la meva opinió. Clar, Vox ha passat una part del vídeo, però Ácido en la Red té el vídeo sencer, que demostra que a la vila de l'ultradreta no hi ha espai per tothom. A veure. Thank you.
Vaja, amb els de Vox. Gràcies, Mayol. A disposar. Gràcies, senyor Lasalle. Gràcies. Gràcies, senyor Mascarell. Bé. Els agraeixo el to, els felicito per aquesta conversa. Crec que és la conversa de més nivell intel·lectual que hi ha hagut, com a mínim, en aquesta televisió. Televisió pública i fax. Vaja. Ara seguim. Oh my God.